Nos encontramos en Parshat Pekudei, la última de las Parshiot del segundo libro de la Torah, el libro de Shemot, el libro del Éxodo, en el cual vamos a culminar con las palabras Hazak, Hazak, Benit Hazek, tres veces que tengamos fuerzas para seguir continuando nuestra labor, nuestra misión como Yehudim aquí en este mundo. Y en esta parshá ...y en realidad en conjunto con la parsha de la semana pasada... ...la parsha de Vayakel... ...encontramos algo realmente sorprendente... ...muchas veces hemos comentado... ...que cada palabra y cada letra de la Torah es exacta... ...incluso de una letra extra... ...se pueden aprender gran cantidad de leyes... ...y acá lo sorprendente que vemos es... ...que en Parshiot que vimos hace un par de semanas atrás... ...Terumay Tetzabé... ...se habla sobre la orden que Dios le dio a Moshe para que le explique al pueblo de Israel sobre la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto, con todos los detalles, oro, plata, maderas de acacia, las telas, las lonas, los cueros, etcétera, etcétera, todos los utensilios, la menoral, candelabro, los altares, etcétera. Sin embargo, vemos que en estas dos parshiot, de la de la semana pasada, Bayaquel, y la de esta semana, Pecudey, nuevamente se repiten todos los detalles. Y diría más, con lujo de detalles como fue la construcción, cuando en realidad ya lo sabemos de antes. La Torah podría haber dicho, escrito, mejor dicho, y Moshe le ordenó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel construyó el, el santuario tal cual. ¿Cómo se le había ordenado a Moshe en el Ar Sinai, en el Monte Sinai? ¿Para qué vuelve a repetir todos estos conceptos? Y la respuesta la vamos a entender con otro lugar donde la Torá también repite doce veces. Cuando fue la inauguración del Mishkan, del santuario, en Pashat Naso, ahí la Torá nos cuenta como cada uno de los doce días de la inauguración fue otro jefe de tribu el que trajo las ofrendas. Pero si miramos el texto vamos a ver que todos trajeron exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es la misma: ¿Para qué tiene que repetir la Torá doce veces exactamente lo mismo? Y la respuesta es que si bien materialmente era lo mismo, espiritualmente era distinto. Cada uno de los príncipes, cada uno de los nesiim, de los jefes de las tribus, si bien el elemento material era idéntico, pero las intenciones, las kavanot, era totalmente distinto. Entonces, aunque materialmente parecía lo mismo, en la realidad las ofrendas eran totalmente distintas. Y lo mismo sucede aquí, en nuestras parshiot. En las parshiot de y Tetzabeh, Moshe recibe la orden de Dios. En las Parshiot de vayaquel y Pekudey es como los Yudim lo ejecutan. Obviamente que no podemos comparar el Mishkan como fue expresado por Dios a Moshe. Al mishkan que el pueblo de Israel terminó construyendo son dos mishkanim como vemos en el primer versículo de la Torá que dice dos veces la palabra mishkan uno referido al primero al de la orden y otro al de la ejecución entonces las personas nosotros podríamos pensar cuál es más importante el primero obviamente el que recibió la orden sin embargo tenemos que decir que la shina la presencia divina se posó sobre el santuario el práctico, el que construyó el pueblo de Israel, y no el, el espiritual, que fue el que Dios le ordenó a Moshe. Y acá tenemos una, una enseñanza extraordinaria para cada uno y uno de nosotros. A veces nosotros podemos pensar, ¿cómo podemos llegar a las instancias más elevadas? Vivimos en un mundo material, en un mundo de corrupción, en un mundo con tantas situaciones difíciles. Entonces podemos pensar, las cuestiones importantes se encuentran, se encuentran en el espíritu, se encuentran arriba, nosotros aquí abajo qué podemos hacer y la respuesta la tenemos en la parchada de la semana. Justamente aquí abajo, cuando nosotros en este mundo, con todas las dificultades que se, y obstáculos que se nos pueden presentar, cumplimos nuestros preceptos, logramos llevar a cabo la misión por la cual nuestra alma se invirtió en nuestro cuerpo y llegó a este mundo, aquí abajo es justamente donde hacemos y logramos que la presencia divina posee en este mundo entre nosotros.